tal, amigos de Mariavisión? Qué gusto estar otra vez con todos ustedes. Ya los extrañábamos porque estuvimos ausentes una semana, porque su santidad el Papa Francisco celebró una Eucaristía muy hermosa que todos seguimos por esta bendita señal de Mariavisión. Pero estamos de regreso aquí, sus amigos de Compadres. Es un honor para mí, soy el padre Juan Pablo López Ramos. Es un honor para mí dirigirme a todos ustedes, entrar hasta sus hogares, a sus casitas. Usted que nos sigue por su televisión, que nos sigue por su computadora, Mariavisión en vivo. Bueno, les decimos las redes sociales, Compadres en el Facebook, allí nos puede encontrar. En un ratito más aparecen los teléfonos del canal de Mariavisión para que nos llame, para que entre en contacto con nosotros, y también su servidor en el Facebook como Pablo Ramos Presbítero. Presento en este momento a mis compañeros, amigos, hermanos, colegas, cómplices, todo lo demás. Aquí están con nosotros, aquí a mi derecha, el padre Enrique. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que desde casa están con nosotros compartiendo la alegría de los compadres. La alegría de compartir nuestra compañía y la compañía de ustedes desde ahí, desde casita. Y también la alegría de la atención que siempre están en nuestros temas, que siempre nos acompañan. Ahí, desde casa, después del trabajo, después de haberse disfrutado de una rica cena y disfrutar de un snack ahí en su casa. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Un qué? ¿Perdón? Un snack. ¿Qué es un snack? Es un postrecito, algo rico suena, después de eso. Me suena como un ratón. No, nada de eso. Algo para disfrutar en familia. ¿Qué te parece? Al calor del hogar. Nuestro amigo. Y con nosotros está un súper, súper amigo de nosotros y también de ustedes, el padre Jonathan. Hola, gente bonita, nuevamente estamos con ustedes contentísimos de compartir la alegría de la fe, la alegría del amor, del sentirnos amados por ese Padre bueno que tenemos en el cielo, y la alegría de sentirnos elegidos por Cristo a estar con ustedes, a compartir este momento de fe, de alegría, de amor. Como siempre, un gusto para nosotros estar con ustedes. Ya nos tienen en nuestro lugar ahí en su casita. Ya se quitó el más gordito de la familia y nos dejó su espacio. ¿Ya con indirectas? Ah, no. Recuerden que somos bienvenidos en sus casas, ustedes son bienvenidos en nuestros corazones, porque les queremos mucho, porque sabemos que es un amor recíproco el que ustedes nos tienen. Nosotros les amamos mucho y ustedes también, porque rezan por nosotros como sacerdotes, y nosotros rezamos por ustedes porque nos siguen. Bájale y nos quieren. Vida. Respire, que respire, que sí, respire. Sí. Oye, fíjate qué bonito, ¿verdad? Que yo creo que cada uno de nosotros tenemos nuestras, así como con nuestros tic o nuestras muletillas. Nuestras muletillas. Cuando hablamos aquí frente a las cámaras. Yo me fijé ahorita en el padre Jonathan y siempre le hace, ¿qué tal, amigos? ¿Amigas? ¿Y qué sabe qué tanto? Y ya estamos aquí. Ah, pero yo también tengo los míos, nomás que pues yo no me puedo ver a mí mismo. Sí, ¿quieres en que este te lo caso, diga? Sí, dímelo. Vamos a ver, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Sí, sí. Esa es la muletilla. ¿Vale? A veces viene uno más trabado que otras veces, ¿no? Sí, yo creo que los nervios, ¿no? ¿Tú estás nervioso? Sí, de ver a Clarita, que está con nosotros. Ah, Clarita. Un aplauso a Clarita, que está con nosotros. Con gusto, ¿eh? Clarita, tenía mucho, nos había faltado ya. Clarita es una camarógrafa de aquí de Mariavisión, y hoy ella es la que se va a encargar aquí de mover todo. De organizarnos. Sí, de hacernos milagros, de hacernos milagros. De hacernos milagros, sí. El milagro de ponernos pelo, Clarita, por favor, mira nomás. Sí, sí se puede hacer como el Photoshop, ¿no? Sí, algo así, se puede arreglar. Como los, había unos monitos, ¿te acuerdas antes? Que eran unas bolsas como de mantilla, pero adentro traían tierra y les ponían semilla de pasto. Ah. Y entonces de pelo, tú la regabas. ¿Pero era semilla de pasto? ¿De alpiste, padre? No, de pasto. Ah, bueno, de alpiste y de pasto, de o las no dos sabías. No sé qué sería, pues, pero le salía al monito, le salía pelo. Podemos calarle sí, así. Sí, a ver si sale, ¿da? Sí. Pero hay ¿cómo se verá el padre Enrique con el pelo verde? Imagínate. Locochón. Oiga, amigos y amigas de Mariavisión, también en este momento y en este programa tenemos a unos invitados de lujo para acompañarnos en la música. Ellos son Pepe y Silvia, son un matrimonio, hasta ahorita nos enteramos que son un matrimonio, pero ellos están muy jóvenes. Bienvenidos a este programa de Compadres. Estar con ustedes y de compartir un poco la música para el ser amado. Qué bueno que vinieron con nosotros. Ya ahorita en un momento más los vamos a escuchar. Tenemos también de la tienda de Mariavisión, el padre Jonathan nos hará el favor de presentarnos los artículos de Mariavisión que ofrece en este programa para todos ustedes. Como saben, esos artículos se ofrecen para continuar con esta buena obra de evangelización. Les pedimos que sean generosos en sus aportaciones para que este bendito apostolado siga adelante de las manos de la Virgen María. Tenemos en promoción los siguientes artículos. Libros.
Templos del Espíritu Santo, autor Carlos Triana. También tenemos Digno Eres, de Carlos Triana también. Y para la música o el audio tenemos El Poder del Espíritu Santo, de Rubén García, y El Espíritu Santo en el Corazón de la Familia, también de Rubén García. Los puede adquirir estos artículos aquí en su tienda de María Visión. Y próximamente también esperen el disco de Pepe y Silvia. Dicen que ya se van a poner las pilas para grabar. Sí. Y próximamente estará su disco aquí. Haremos su presentación en María Visión. ¿Qué más? Pues vamos directos a nuestro tema. Sí, al tema directísimo. Yo creo que es algo que atañe a todos nosotros como bautizados, a que nos toca la vida, nuestro ser de fe. ¿Por qué? Pues ya lo decía el padre Jonathan en los productos que ofrece María Visión, ya lo decía, es hoy vamos a tratar aquel gozo, aquella alegría de ser bautizados, el bautismo. El bautismo como sacramento, el bautismo del Señor, el bautismo desde la teología, de la Sagrada Escritura, de la liturgia, que vamos a abordar. Derecho canónico. Sí. Vamos a estar aquí participando. Suena al mencionar todos estos libros o todos estos documentos de la Iglesia, suena que el tema va a estar acá. De nivel. Pero no. O sea, sí va a estar de nivel, pero va a estar al estilo de compadres, padre Jonathan. Cómo no. Tenemos para todos ustedes este tema que le preparamos con mucho amor porque sabemos que es un tema que nos atañe a todos como bautizados. El reidentificarnos con ese ser de bautizados, de hijos de Dios, de templos vivos del Espíritu Santo y hermanos de Jesucristo, porque eso y muchas cosas más nos da el bautismo. Pero a lo largo del programa iremos desbarañando toda esta temática. Esperemos que les quede claro y que después digan, ¿a poco todo eso viene con el bautismo? ¿A poco todas esas bendiciones me regaló el Señor el día de mi bautismo? ¿A poco no me comprometió con la misión que me trae el bautismo? Todo esto esperemos que después del programa sea alguien que diga, qué hermosa bendición ser bautizado. Y al finalizar el programa, vamos a responder una pregunta que nos plantean los hermanos separados constantemente. ¿Para qué bautizo a los niños tan chiquitos? Tan pequeños. Esa pregunta no la vamos a responder ahorita. Ya cuando hablemos del santo bautismo, del sacramento, al final usted nos dirá, ya no nos preguntan. No, pero bueno. Y vamos iniciando. ¿Dónde dice desde la palabra de Cristo en quien confiamos, en qué cita bíblica está cimentado el sacramento del bautismo? A ver, padre. Pues son varias. Yo quiero empezar con una. Échale. Mateo 28. Mateo 28, del 18 al 20, donde Jesús se hace presente después de resucitado en el cenáculo con sus apóstoles y les dice, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todo lo que yo les he mandado. Y sepan que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y dirá el Evangelio de San Juan también, en otro momento, que aquel que crea en la palabra, en la luz, en el verbo que es Cristo, el que cree y se bautice, se salvará. Y el que no crea y no se bautice, será condenado. Así está dada la directo salvación, y así la presenta el evangelista San Juan. Además, los hechos de los apóstoles precisamente presentarán ya como acontecimientos el cumplimiento de este envío que tú citaste ya del Evangelio de San Mateo, del envío de Jesús a bautizar. Allí se verá el cumplimiento, cómo Pedro empieza a predicar y después de los mismos fieles, del Espíritu Santo, movía en los fieles el deseo de recibir el bautismo. Entonces, sí, el primer punto que podemos decir es que es la fidelidad al mandamiento de Cristo. No fue una ocurrencia de Pedro, de ¿saben qué? Vamos a ir a bautizar, o de Pablo, ¿saben qué? A toda la persona que nos encontremos la vamos a bautizar. No, es cumplimiento de un mandato muy concreto del Señor. Claro. Vayan y hagan discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, gracias a la fidelidad de los apóstoles a este mandato misionero, es porque les nace ir a bautizar a las gentes. Claro. Con el motivo de hacer discípulos a todas las gentes. ¿Y cómo se hace el discípulo? Estando con el Señor, escuchando su palabra, abriéndole el corazón. Y es así, con este deseo, después de haber escuchado la palabra, el que me cautiva y yo me quiero adherir, ¿sí?, a la gran familia por medio del bautismo, a la gran familia de los hijos de Dios mediante el bautismo. Sí. Entonces, perdón, padre Pablo. Sí. Entonces, yo creo que es importante que sepamos que el bautismo es un medio que nos conduce, ¿sí?, a nosotros a la salvación. Es un medio por el cual nos salvamos. Y si sabes, sí. Bueno. Venga, padre Pablo. Déjale, quito el pause. Déjale, quito el pause. No, y qué importante es... pause. Play. Qué importante es resaltar
esto que decía el padre Jonathan, en nombre de la Trinidad. Porque por ahí suele haber algún lugar, algunas personas que quieren bautizar en nombre de Jesucristo, en nombre de la voluntad de Dios, en nombre de no sé quién. No, en nombre de la Trinidad, señoras y señores. Sí, claro. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Y con qué se bautiza? Con agua natural. Ahorita ya vamos a empezar a entrar materia y forma. Sí, detallitos. Pero con agua natural, ¿sí? De la llave también puede ser. Sí, sí, o del garrafón, sí. Pero natural. Y es importante también señalar que este sacramento del bautismo, ya me voy a meter un poquito al área del padre Jonathan, que es la parte del catecismo de la Iglesia Católica. Aquí todos somos un equipo. Sí, eso, claro. Ya está. Este sacramento del bautismo, bueno, el ministro del sacramento del bautismo ordinario vendría siendo el ministro ordenado, diácono, presbítero u obispo, ¿verdad? Y el ministro, en este caso, extraordinario, pudiera ser también el laico. ¿En caso de qué? En caso de emergencia, ¿sí? Por ejemplo, un adulto se está muriendo y no es bautizado, tú lo puedes bautizar, tú, laico, laica. Oye, padre, ¿aunque el agua no esté bendecida? Aunque el agua no esté bendecida. Agua natural simplemente. Y si no hay conchita, no te apures. Si no hay vela, no te apures. Agarra agua con tus manos, ¿sí? Y rocía sobre su cabeza, ya sea adulto o sea un bebé que acaba de nacer y que está también. Y hay que ponerle mucha, o puede ser poquita. Puede ser hasta una gota, padre. Ah, de lujo. Por un niño pequeño. Porque a lo mejor a mí me tocó un día bautizar a un niño en una incubadora. Claro. Entonces, para empezar, no lo puedes mojar, pues, en una incubadora. Pero sí, lo que hice fue con un algodón mojado y metes las manos porque las incubadoras tienen guantes. Entonces ya metes el algodoncito y mojas la cabeza del niño tres veces, tres gotitas. Con el algodón. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces el ministro puede ser también un laico o una laica. Hay que aclarar siempre en caso peligro extremo. En caso extremo, en caso de gravedad, en peligro de muerte. ¿Verdad? Sí, claro. Muy bien. Entonces si una señora dice, no, es que yo quiero bautizar a mi hijo nomás porque ella quiere, no puede, ¿verdad? No, tiene peligro de muerte. Y yo creo que hay que hacer un paréntesis a todos nuestros fieles y a todas nuestras familias que nos acompañan. Si es en caso de muerte y si el pequeño llega a recuperarse, es necesario ir a la comunidad parroquial y decirle al párroco, al vicario, padre, estaba en emergencia, estaba en caso de muerte, yo lo bauticé, vengo para que se cumpla, ¿sí? Todo el rito, para que todo el rito se lleve a cabo en este pequeño que ya está bautizado y para que quede escrito en una comunidad parroquial. Inscrito porque, mejor, porque sí. Si queda escrito, pues vas a ser vicario. Sí, va a ser el vicario el próximo. ¿Se puede recibir algún otro sacramento sin este sacramento? No. Es que el bautismo es la puerta de entrada a la vida con Cristo. Y si es el bautismo el primer sacramento que nos adentra a Cristo, yo creo que es importante que sepamos que es la puerta que nos aproxima de recibir los demás sacramentos. ¿Verdad, padre Pablo? Así es. ¿Y sabe qué? Ya se prendió el cerro. Estamos muy emocionados hablando del sacramento del bautismo, pero vamos a regresar, ¿sí? Se prendió el cerro en Guadalajara, significa ya se puso bueno esto. Vamos a escuchar música y de ahí nos vamos a un corte. No nos cambie porque somos sus... ¡Compares! Hoy quiero que me escuches. Necesito tu ayuda.
Qué bueno que todavía está ahí en casita disfrutando de este programazo de Los Compadres. Y para a usted que apenas le ha cambiado a este canal de Mariavisión, está en el programa favorito de habla hispana, favorito de Compadres. Por favor, no le cambio. Se va a llevar una mega experiencia con estos tres padrecitos que estamos aquí presentes compartiendo con ustedes la alegría de la fe. Estábamos hablando, antes de irnos a corte, estábamos hablando de la importancia del bautismo. Y yo quisiera preguntarle al padre Jonathan. Dígame, échamela. ¿Qué le quieres preguntar? Quisiera preguntarle al padre Jonathan. Pregúntame. ¿Cómo está? Muy bien, ¿tú cómo te ha ido? Te veo cansado, como que últimamente has tenido mucho trabajo, sí, en la parroquia. Me hacen falta unas vacaciones, señor. Sí, definitivamente. Cura, por favor, ¿otras? Señor cura, por favor, atiende las súplicas de su padre vicario. Está muy cansado. Yo lo veo contento, pero lo veo cansado. Yo también, yo creo que hay que mandarle un saludo a nuestros párrocos. Sí. A ver, sí, si tienen piedad de nosotros. A ver, empiézale. Señor cura David Cortés, vea mi rostro, mis ¿cómo se llaman? Las ojeras. Sus gallos. Puede mandarme con el padre Enrique unos días a descansar. Sí, claro, será bienvenido. San Onofre lo recibe con gran alegría. No, pero en la parroquia no. Ah, no, sí. Cocula, Jalisco, México. Órale. Sí, nos espera a todos. Padre Jonathan. Mándale saludos a tu cura. Ah, un saludo a Sergio de Jesús Reyes Chiquito, que está ahí trabajando con el camino en el catecumenal, en las catequesis. Chiquito de apellido, pero chiquito de apellido. Grande de corazón, un hermano, un padre. Padre Juan Pablo, hasta las huertas, la Purísima, le mandamos unos saludos, los compadres, un abrazo, y si Dios quiere, al ratillo llego, ¿eh? Tan joven él, ¿verdad? Tu párroco está joven. Sí, es muy joven. Y muy buena onda, muy buena onda. Muy alineado, trabajador. Muy trabajador, muy gente. Fue mi amigo en el mariachi. Sí, éramos compañeros de mariachi. Compartían el mariachi. Y antes de hacerle la pregunta al padre Jonathan, vamos mandándole saludos a mi sobrinita, hoy cumpleaños. Andrea, cántame las manitas. Ahí te va, déjame, yo una vez aprovecho. También para mi sobrina. ¿Interrumpiste? A ver, di. No, dijiste saludos a Andrea. Saludos a Andreita, que está ahí con nosotros en el programa. Ella disfrutando también desde el programa hoy en su cumpleaños. Un fuerte abrazo a la bonita que está ahí. No se duerme hasta que se termina, compadre. Eso, yo también aprovecho para saludar a mi sobrina Marisol, que cumplió en estos días años, y que en próximos días también mi hermano Héctor cumple años. Y vamos a aprovechar para cantarle las mañanitas a yo también aprovechando, le mando saludos a don Willis, que cumplió años el sábado pasado y que dijo que lo felicitara. A nuestro compañero Rafa, que cumplió años también. Rafa, el padre Rafael del Toro, y dice, y a todos también. Y a todas las personas que nos están viendo que cumplieron años en este mes, vamos a cantarle las mañanitas. 1, 2, 3. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos aquí. Tan, tan. Bravo. A todos los cumpleaños. Sí, para que le agradezcan a Dios el regalo de la vida. Y ahora regresamos con el tema. Sí, estamos hablando de la materia y la forma, sí, y de los casos extremos en los cuales un laico, un bautizado, puede bautizar en caso de muerte, en caso de necesidad. Qué importante lo que acabas de decir. Un bautizado puede bautizar. Incluso un no bautizado puede bautizar. Tan grande es la misericordia de Dios. Tan grande es el amor de Dios que incluso una persona que no es católica puede bautizar teniendo la intención de la iglesia. Por ejemplo, voy a poner un caso extremo, ¿eh? La mamá del bebé que acaba de nacer, está que no, o sea, no puede ella bautizar porque está así como que convaleciente. Sí, claro. La enfermera se bloquea porque el niño se está muriendo. Uh-huh. Y el doctor es no creyente y no católico, no bautizado. Entonces la mamá le puede decir, ándale, doctor, bautícelo. Pero el doctor puede decir, yo no soy católico, ¿qué hago? Y la mamá le dice, agarre agua, échele tres veces agua y dígale, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa criatura queda bautizada. Al ratito, en bolsa de valores, va a ver usted. Qué maravilla la misericordia de Dios. ¿Cómo se manifiesta a través de aquellos no creyentes la misericordia y el amor de Dios? O sea, son detalles que a lo mejor no alcanzamos a conocer o ignoramos, donde se manifiesta el amor de Dios. Así es. Yo le iba a hacer la pregunta y no me dejaron, ¿eh? Sí, venga. Padre, ¿se puede uno bautizar de nuevo después de que cuando lo bautizaron uno de pequeño, sin que no te hayan pedido consentimiento, te bautizaron? ¿Yo de adulto puedo decir, yo quiero rebautizarme? Hay dos sacramentos que imprimen carácter, que no se pueden repetir, no lo puedes recibir dos veces. Uno de ellos es el bautismo. Son tres. Y uno de ellos, síguele. Es la confirmación. Y el sacerdocio. Otra vez, por eso, sacerdocio. No, me bloqueaste, ya iba. Venga. Otra vez. Es que dijiste dos. Dije tres, pero tú me escuchaste mal. La verdad dije dos, pero son tres sacramentos que imprimen carácter, que no se pueden repetir, no te pueden volver a bautizar, que me voy a hacer X denominación. Ni se borra.
ni se borra. O sea, es que yo quiero, vengo, hay gente que va a los libros de las parroquias, quiero que me quiten el bautismo y que me borran de los libros de la iglesia. Lo sentimos, no se puede, tú eres hijo de Dios para toda la eternidad. I'm sorry for you. Sí, o que me voy a rebautizar en el río fulanito de tal, tampoco se puede, tú ya estás bautizado para toda la eternidad. Se puede renovar, padre, pero no rebautizar, no, renovar sí, ¿verdad? Y esos son los tres sacramentos que imprimen carácter, entonces. Bautismo, confirmación, sacerdocio. Y orden sacerdotal. Que no se borra. Entonces, ni con piedra para siempre. Padre, no te nada. Arrancar la cabeza, ¿no? Aun cuando ya no tenemos pelito ni nada. Aunque no, ya le haya escalado, pero. Mire nomás. Mire nomás. Oye, pero hace ratito mencionaron acerca de. El padre Jonathan planteó la pregunta: si un. ¿Cómo dijiste del. Cuando dijeron que era la puerta de la iglesia, el bautismo es la primera puerta que nos adentra a la vida con Cristo. Exactamente, el sacramento del bautismo nos abre tres puertas. La primera es la puerta de la iglesia, ¿sí? Ustedes recordarán que había anteriormente parroquias, templos, en donde la pila bautismal estaba a la entrada, a la puerta. ¿El bautisterio? El bautisterio. No era para que te estorbara el paso, no. Era porque significa que te bautizas y después entras a la iglesia. Antes no. Ese era el significado. La primera puerta. La segunda puerta, el bautismo nos abre la puerta a los otros seis sacramentos. Si no eres bautizado, no puedes comulgar, no puedes casarte por la iglesia, no puedes ser sacerdote, no puedes ser confirmado si no eres bautizado. ¿Y la tercera puerta, cuál es, padre Kiki? Que del cielo. Que somos hijos de cielo. Dios. Y que como hijos de Dios tenemos el beneficio. Es otra cosa. Pero la tercera puerta es la puerta del cielo. Y la puerta negra sigue cerrada, padre. Sí, con tres candados. Y remachada. Es lo peor. Pero la puerta negra yo creo que ha de ser la del infierno. Sí. Ha de estar negra. Negra sí, de tanto pecado. Pero... ya me hiciste que se me perdiera el hilo. No, hablaste de las tres puertas que okay. Nos benefician el bautismo. Basta con que estés bautizado para que te vayas al cielo. ¿Sí? Así de fácil. O sea, así una persona como... también uno de los efectos del sacramento es que purifica todo pecado. Si de una los persona frutos. Hace desidia, si una persona no es bautizada y ya de grande recibe esta bendición, todos, absolutamente todos los pecados que haya cometido quedan purificados por el bautismo. Y sin pena alguna, sin mancha alguna. Sin mancha alguna. Qué grandeza, ¿no? Vale. Alguien que no se ha bautizado se puede salvar, ¿se acuerdan? De Teología de la Revelación, cuando vimos nosotros eso en Primera de Teología. Sí, puede ser una persona... Ustedes estuvieron hablando de la misericordia. Sí, puede ser una persona que a lo mejor vive en la sierra, voy a hablar por decir, una sierra... X. Digamos en la sierra de Jalisco, ¿no? Allá en una chocita, donde no ha llegado ni un solo misionero, donde nadie le ha hablado de Jesucristo. Pero es una persona que hace el bien y evita el mal, que respeta a los demás, que respeta la naturaleza, que simplemente se comporta con las leyes que lleva inscritas en la el ser humano en el corazón y en la conciencia desde nacimiento. ¿Se puede salvar? Claro. La salvación dada por Cristo en la cruz es por todos. Como decimos en la consagración, por ustedes y por muchos. Sí. Todo el que la quiera abrazar y todo el que viva conforme a la verdad, y la verdad es Cristo. Sí, entonces hemos de entender que el sacramento del bautismo es un medio eficaz que nos conduce a la vida del Padre. Los frutos, hablar de los frutos espirituales o sobrenaturales que recibimos en el bautismo, es que nos hace hijos de Dios, que nos perdona las faltas, nuestros pecados, y que nos comparte por los méritos de Cristo su naturaleza divina, su condición a cada uno nos de nosotros. Nos eleva de dignidad, de la dignidad de ser criaturas divinas a la dignidad de hijos de Dios. Esa voz que se escuchó el día del bautismo en el Jordán del Señor, tú eres mi hijo, yo me complazco en ti, es la misma voz que se escucha cuando todos somos bautizados, tú eres mi hijo, en ti me complazco. Es una bendición de pasar de ser criaturas divinas a ser hijos de Dios, hijos por adopción en Jesucristo. Sí. Qué grande es el Padre. Qué grande es el Padre que con generosidad. Sí, el Padre que mérito, es el que ¿no? bautiza yo. ¿Ah, no? No, el Padre Dios. Dios. Sí. Qué grande que por los méritos de su Hijo, en designio de haber enviado a su Hijo, se atrevió a hacernos de su misma condición, de su misma dignidad. Hijos adoptivos de Él. Hijos en el Hijo. Sí. Padres, y a propósito de la pregunta que hizo el Padre Enrique, ¿una persona no bautizada se puede salvar? Recordemos que el Catecismo de la Iglesia Católica presenta las tres maneras de bautismo o los tres tipos de bautismo. El primero es bautismo de deseo,
El segundo es bautismo a través del agua y del Espíritu Santo, el que tú y yo recibimos. Y el tercero es el... Perdón, es que me hicieron una seña. Y yo digo, no son tres, no son dos, dice la camarógrafa. No son tres. Y el tercero es el bautismo de sangre. Pero ¿sabe qué? Esto sigue bueno, vamos a escuchar música, regresamos y vamos a hablar de estos tres tipos de bautismo. No se vaya, vamos con Pepe y Silvia. ¿Qué tal, amigos y amigas de María Visión? Volvemos a esta su sección Bolsa de Valores y en este momento quiero platicarles. En los primeros siglos de la iglesia, cuando reinaba el emperador Diocleciano en Roma, tenía un equipo de payasos que hacían funciones en el Coliseo Romano para divertir a las personas. Era un tiempo difícil para la iglesia católica. La iglesia de Cristo era perseguida. Eran martirizados en el Coliseo Romano. Bueno, pues este equipo de payasos se dedicaba a entretener al pueblo romano allí en el Coliseo. Había un payaso llamado Genecio. Él era el que comandaba a este equipo de payasos. Un día se propusieron ellos hacer una actuación de un bautismo católico. Y Genecio, que era el payaso que dirigía, él haría las funciones del que sería bautizado, del llamado catecúmeno. Y además, otro payaso fungiría como sacerdote, otros payasos como padrinos y los testigos. Era una presentación de un bautismo para burlarse de los cristianos allí en el Coliseo. Pues se llegó el día, todos en la arena de ahí del Coliseo Romano, se presentaron los payasos y Genecio se arrodilló y le dijo al payaso que fungiría como sacerdote: te pido que me bautices en el nombre de la Trinidad. Cuando Genecio estaba hablando, su voz se entrecortó, su mirada se perdió en el cielo y todos los expectantes del Coliseo Romano, incluido Diocleciano, estaban esperando el momento para reírse y burlarse de los cristianos. El que fungía como sacerdote tomó agua, roció sobre la cabeza de Genecio y le dijo: Genecio, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Genecio se puso de pie y todos esperaban el momento para reírse. Y Genecio se dirigió al emperador y le dijo: Señor emperador, le pido disculpas por lo que voy a decir en estos momentos y a todos los aquí presentes. El Señor ha tocado mi corazón. En estos momentos he visto a Jesucristo. Él me ha pedido que sea su discípulo. Y yo he sido bautizado en realidad en el nombre de la Trinidad.
el emperador Diocleciano se molestó demasiado porque aquel espectáculo, en lugar de ser burla, fue una catequesis para todos los presentes. Mandó sacar a todos los payasos, dejó a Genecio en la arena, soltó a los leones se tragaron a Genecio y allí murió, al ser bautizado, murió mártir este hombre llamado Genecio. Ahora, queridos hermanos y hermanas de María Visión, tú también eres bautizado, tú fuiste bautizado y ungido por Cristo en tu cabeza, con ese perfume sabroso y agradable que es el Santo Crisma. Demos testimonio en nuestro mundo hoy tan necesitado de hombres y de mujeres valientes. Démosle gracias al Señor por nuestro bautismo y seamos heraldos nosotros de la paz. Dios les bendiga. Gracias por continuar con nosotros. Hemos llegado a la parte donde interactuamos con nuestro público hermoso. Aquellos mensajitos que nos llegan. Padre, mándenos un saludo. Padre, mándenos un mensajito. Padre, que se acuerden de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestros países. Es el momento de estar con ustedes en contacto en el momento de Minuto de Saludos. Empezamos mandando saludos a toda la gente bonita de la parroquia de la Visitación en Tabachines. Mandamos saludos también a la parroquia de María Madre Redentor en Paraísos del Coro, especialmente a Alejandrina, que me pidió saludos. A Lore Reynoso y a su familia también le mando saludos. Le mando saludos a la parroquia La Purísima en Las Huertas, una parroquia bonita que me ha recibido muy bien durante este mes y medio que tengo ahí con ellos. Padre Kiki, sigue. Un caluroso saludo y un abrazo fuerte para toda mi familia que está ahí al pendiente del programa de Compadres. Un abrazo a toda la familia de los y hermanos que están en Estados Unidos, de América y del Sur, que nos acompañan. ¿Separados? No, hermanos también, ¿no? De cariño. Sí, 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 también. También nos siguen, Pablo, tú eres consciente de que hay hermanos no católicos que siguen este programa y que han hecho muy buenos comentarios. Sí. Esperemos que estas catequesis que damos semana tras semana sirva para que el Señor toque sus corazones. Pero permítanme. No es mentira, tres nos han escrito, tres. Sí, tres muchísimas separados. Gracias, muchísimas les gracias. Les agradecemos de todo corazón. Hablando a todos los hermanos que están viéndonos de allá en América del Norte, América del Sur, a los familiares y amigos que tenemos ahí. Haber ¿sí? nacido en América es como una bendición. Pero, de América. Yo soy. Síguele, padre, ya síguele. Era nomás un break. Sí. Un saludo también a toda la familia hermosa de San Jerónimo, del Espíritu Santo, de la hermosa ciudad de Cocula, Jalisco, México, la tierra del mariachi. De la Virgen, mundial, de los borrachitos. Sí, también, señor, cómo no. Borrachitos de dulce, no vaya usted a pensar mal. Sí. Y la parroquia y a los comerciantes de San Onofre, que están siempre al pendiente con nosotros y acompañándonos. Un caluroso saludo. Fíjense que el padre Enrique mandó calurosos saludos. Yo voy a mandar unos frescos saludos hasta Tabasco. ¿Por qué? Porque en Tabasco llevan 3 semanas con lluvias y allá estuve el fin de semana. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición haber estado con todos ustedes! Al padre Marce, al padre Ricardo, que me recibió en su parroquia, grandes varones, hombres de Dios, a José Acuña, cantautora católica, que pronto va a estar con nosotros también, que me invitó a participar de esta, pues de esta, fue una fiesta en el Señor, y quiero mandar saludos a la comunidad de Nuestra Señora de Guadalupe, del Ingenio de Santa Rosalía, en el municipio de Cárdenas, Tabasco. De manera especial a unos chicos también muy alegres que estuvieron ahí al pendiente de que no me hiciera falta nada. Nada. Álvaro. Nada te faltó. Nada, para nada. Bueno, garganta pues se me acabó allá. De lujo. Pero valió la pena. Te pusiste otra nueva. José, Álvaro, Diana, Adrián y también para María de los Ángeles, que es... Tomás, Tadeo, es, Juan, Clemente. María de los Ángeles, que es la sacristana de allí de la parroquia, que cumplió 15 años. Ah, felicidades. Ah, sí, felicidades también. Te felicitamos también, señor. Claro que sí. Y además también aprovecho para mandarle un saludo a una amiguita que quiero mucho, que se llama Pillita y que no se pierde ninguno de nuestros programas. Ah, muchas gracias, Pillita. Es qué Pillita, linda. Es como mi abuelita. Ah, Pillita. Muchísimas gracias. Y luego también para Chayito, que cumple años, para el padre Gerardo, que el día de mañana cumple años. Amén, padre así Gerardo, sea. Como no, con gusto. Y para después de los Hugo, 10 Hilda y Alexis de Ocotlán y a toda la parroquia de Ocotlán. Si no te quisiéramos besitos. Tanto, Pablo, ¿tú crees que te hubiéramos dejado? Dos horas de decir, saludos. Dos horas barbaridad. De saludo. Es que ustedes hicieron medio, yo agarré sus medios y hice 2 minutos míos. Muy pero bien. Vamos con Silvia y Pepe también con ellos. Silvia Arándano, digo Silvia Centeno. Silvia Centeno y Pepe. También Pepe Pepino. A nuestras familias y a la parroquia Nuestra Señora del Sagrario.
Ahí están los saluditos, muy bien. También, oye, ya vamos a las llamaditas. Ah, un saludo, un caluroso saludo a nuestros padres que no están con nosotros por sus quehaceres. Claro. Por sus quehaceres, no pudieron al estar señor con nosotros. Cura. Al nuevo señor cura, Julio Rodríguez. Nuestro Julio hermano Rodríguez, sacerdote. Nuestro hermano, Dios amigo, le ha pedido cómplice. Una nueva encomienda que sí. Sirva como señor cura en una nueva comunidad. Dios bendiga su ministerio. Dios bendiga a esta comunidad y Dios bendiga a su persona. Es un excelente sacerdote. Parroquia de Santo Niño de Atocha, en allá por Rancho Alegre, por Dios el aeropuerto. Por bendiga. Allá va a estar el Padre Julio. Dios bendiga al Padre Julio. Y también al Padre Octavio. Al Padre Octavio, que está cumpliendo una labor de pastoral juvenil. Él anda en Culiacán cumpliendo una labor de pastoral juvenil. Le mandamos también saludos al Padre Octavio. Tenemos llamadas, Padre, sí. Participación de nuestro público querido. De Amialco, de Mofil, en México. Piedad García Miranda dice, felicita a todos por su programa, siempre los ve. Y saluden por favor a Dora Romana, que está enferma y los está viendo. Y mi familia de Querétaro, los vemos, Dios los bendiga. Los queremos mucho, muchísimas gracias, Dora. Dora, saluditos. Con mucho ánimo, Con mucho ánimo. ¿En el Face, Pablo? Sí, saludos, dice desde Ocotlán, Margarito Guerrero Torres. Un saludo a los pitufos de San Felipe, claro que sí, a los matrimonios. Hermelinda Martínez Lara, de Guadalajara, Jalisco, México. Le gusta mucho el programa, se siente triste, pero compartiendo la alegría con este programa, se ríe mucho. Lupita Abad dice, saludos a la familia Abad García, Carla y Daniela. Compadre, soy su fan number one. De todos lujo, dicen lo mismo, pero igual, los queremos. Sí. Dice María Salud Carrillo o Marta Salud de Zapopan, Jalisco. Saluda a los padres y participa dentro del programa, claro que sí. Pachita Valadez, saludos para San Pedro Santiago, Nuevo León, claro que sí. La familia Navarro Villalobos también saluda a los compadres, es uno de sus seguidores. Tuti Rurro, saludos de Torreón, ¿quién? De Tono y Lupita. Ah, Tuti Rurro. Nunca lo había escuchado. Yo tampoco, pero así aparece. Sí, chispa. Un saludo. Dice también Teresa de Jesús Casa, de México, Guadalajara. Felicita a los presbíteros por el programa y pregunta cómo se puede explicar a un grupo de jóvenes qué es el carácter en el sacramento del bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. ¿Qué significa que imprima carácter, Padre Pablo? Imprime carácter, dijimos que son tres sacramentos, que es el bautismo, que es la confirmación y el orden sacerdotal. Y hay una unción con crisma. En el bautismo es en la cabeza, en la confirmación en la frente y en el orden sacerdotal en las palmas de la mano. Imprime carácter significa que quedas ungido, quedas sellado por el Espíritu Santo y que ya no te perteneces tú, le perteneces a Cristo. Eso significa que imprime carácter. ¿Y cómo le puedo explicar? Agarre el link en estos días que lo publiquemos y se los pone ahí en el grupo juvenil. Sí, ¿por qué no? Sí, se va a poner bueno. Y si no, invita a un compadre de aquí. Claro, invita al padre Jonathan, al padre Quique. Y al padre Pablo. Quizás pueda venir. No más uno de los tres, ¿no? Ok, voy yo. María Guadalupe Cepeda dice, saludos para los tres, que Dios los bendiga. Manden saludos al padre Octavio Ramírez desde Agualulco de Mercado. Claro que sí. Un saludo. ¿Vas? Ya no tenemos. ¿Ya no tienes? Dice Girida Yadis. Saludos, padres, desde Poza Rica, Veracruz. Saludos. Ay, oigan, fíjense que me visitó un señor de Veracruz. Aquí traigo su nombre anotado. Y les mandó una bolsa de café. Ahí la traigo, se las voy a dar. Qué bárbaro. Él se llama, fíjense, él se llama Miguel Ángel Méndez Montoya. No, Méndez Mendoza. Miguel Ángel Méndez Mendoza, de Jalapa, Veracruz. Vino desde Jalapa, Veracruz, a conocer María Visión y a conocer a los compadres. Fue hasta Ocotlán a conocer a dos compadres. A ustedes no los halló, pero sí también los buscó. Y fue que les estaba buscando, sí. Pero sí, les sí. Dejó su bolsa de café. Y gracias por estos signos de cariño, que nos dan fuerza Miguel para Ángel. Seguir trabajando para el Señor. Gracias, muchas gracias por este detalle, qué hermoso. Es lo que nos motiva a seguir las cosas, haciendo las cosas con amor. Esos detallitos, su oración, esos detalles que nos llena del pueblo de Dios, del cariño del pueblo de Dios, es lo que nos motiva a seguirnos entregando a este apostolado. Dice Betty Velázquez, qué chido, dice, estoy relatando mi tesis, pero ¿saben qué? Voy a descansar y los voy a ver. Con ustedes me relajo. Tenemos dice, a María Guadalupe Valencia de Zapopan, felicita a los sacerdotes por el programa y les manda saludos. También que saludemos a la familia de Sandoval Valencia, claro, cómo no. Claro, casi nuestra familia, del padre papá. Papá. Ale Ruiz dice desde Irapuato, qué bueno que ya estén de regresos. Gracias, Ale. Saludos a ti y a tu familia. Saludos a doña Silvia ahí en Paraísos, que ahorita me mandó mensaje. Padre, no, ya me tiene bien olvidada. Doña Silvia, le mando saluditos. La familia Olivares, un saludo ahí a los ahijados y a los compadres.
El último dice sí, Lizeth Contreras. Hola, padres, un saludo para Teresa Partida desde Concepción de Buenos Aires. Que todos sus programas los vemos. Un saludo a todos los padres. Y también le mandamos saludos a todas las personitas bonitas que nos ven desde Argentina. Y además a Erika García, que ha estado aquí con nosotros también en el programa. Dice que con los temas que les ayudamos a aprender mucho acerca de nuestra fe. Y pide un saludo para sus papás, Margarita y Rigoberto, que viven en la ciudad de Puebla. Dice, nosotros por acá muy bien, los queremos mucho. Gracias. Muchísimas gracias. Padre, retomando gracias. El tema. Y siguen. Gracias a Dios. Es el momento que estamos en contacto con el pueblo de Dios. Es un momento muy hermoso. Padre, retomando el tema, decíamos que la filiación divina nos viene por tres momentos en el bautismo. Nos hacemos hermanos de Jesucristo, nos hacemos hijos de Dios y nos hacemos templos del Espíritu Santo. ¿Qué significa que seamos templos vivos del Espíritu Santo? Bueno, pues hace ratito mencioné, respondiendo a la pregunta de esta persona, que nosotros somos ungidos en el bautismo y a partir de ese momento pertenecemos a Cristo. Y entonces ya no somos cualquier criatura, no. Ahora nuestro ser es del Espíritu Santo y debemos de vivir con esa dignidad. Imagínate que tú eres dueño de un palacio y ese palacio vas a hospedar al rey más famoso de la tierra. Entonces, tu palacio lo vas a tener limpio, tu palacio no lo vas a grafitear, tu palacio no vas a dar comida chatarra. Entonces, en tu palacio, que es tu templo vivo, no lo vas a rayar con tatuajes, no voy a decir más detalles, sí, pero padre Pablo. Pero eres templo vivo del Espíritu Santo. Sí, 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 tente sí. Dignidad, respeto a tu cuerpo, ¿no? Hay que claro. Tener ese respeto que no se vas a ponerte con fotos semidesnuda y subirlas a las redes sociales. Porque eres templo vivo del Espíritu Santo. Y así como eres templo vivo, reconoces al otro como templo vivo del Espíritu Santo. Claro. Por respeto a ti, por respeto al otro. También el Padre Pablo nos dejó con un suspenso antes de irnos al corte. Los nos dijo tipos de bautismo. Sí. ¿Qué les parece si acabamos esta pregunta que planteó el Padre Jonathan y volvemos bien, con los sí. Tipos de bautismo? Adelante, Padre. Ya dijimos, entonces, templos vivos del Espíritu Santo. Síguele, Padre. ¿Qué significa que seamos hijos del Padre? ¿Qué bendición nos trae esta adopción? Híjole, si a cada uno de nosotros el bautismo nos ha hecho el regalo de ser hijos de Dios, nos pertenece, no por mérito nuestro, el cielo. Eso. No nos pertenece por mérito nuestro, nos pertenece gracias a que el Hijo de Dios, en designio del Padre, ha venido y nos ha compartido este mérito del Padre en favor nuestro. Entonces, tenemos como herencia de los hijos de Dios el reino de los cielos. Sí. Tenemos derecho a la herencia. Tenemos derecho a la herencia, ¿sí? Sí, 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 sí. Y derecho a la herencia por méritos, nunca por derecho. No, nunca por derecho por propio. Por méritos de Cristo. Por méritos de por Cristo. Por ser hermanos de Él, sí. Tenemos derecho sí, a la herencia claro. Del papá. Ahí está, entonces, con eso se hace el tercer bloque, el ser hermanos de Jesucristo, qué bendición nos trae, ya quedó contestado. Sí, somos familia. Parte de esa promesa, la misma promesa que Cristo hizo. Me voy a mi Padre porque voy a ir a prepararles una morada, una casita, ahí junto a Dios Padre. ¿Y quién va a venir aunque, para llevarnos aunque al Padre? Aunque nos dejen la puerta de entrada, Padre. No importa. De porteros, pero que nos dejen entrar. Sí. Le quitamos el lugar a Pedro. Que nos deje la puertita. Nos hacemos chalanes. No, mamá, hago chalán de Pedro. Sí. Yo lo mando a descansar porque ya está un poquito grande. Muy bien. Padre Pablo, nos hablabas de los tres tipos de bautismo. Los tres tipos de bautismo. No sé si ustedes me quieran ayudar. Por ejemplo, el padre Jonathan, que me pueda ayudar con el. El más común. Te digo cuál, ¿no? Bueno, el que tú quieras, está bien. Venga. Hablando del bautismo, el más común, el que utilizamos ordinariamente, la Iglesia Católica se bautiza. A los pequeños, entre los primeros meses, se les bautiza a los pequeños para purificarlos. Primeramente, para darles la bendición de Dios, lo que decimos la adopción divina. Y luego viene con ello la purificación del pecado original, con el que todos nacemos. Esa manchita con la que nace nuestra alma se queda purificada. Entonces, lo hacemos, número uno, en nombre de la Trinidad. Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, utilizando agua. Y vienen otros ritos después, bueno, a intermedios. Es un rito muy hermoso el bautismo. A veces la gente piensa que nomás es ir, echarle la agüita y empezamos con una explicación del evangelio, el bautismo, y la gente se empieza a desesperar y se empieza a mover, se le hace cansado. Si descubriéramos la hermosura de cada rito del bautismo, de veras estuviéramos cada 8 días ahí en los bautisterios deleitándonos de la adopción divina, de la misericordia, del amor que se lleva a cabo en ese sacramento. Sí. Yo recuerdo que cuando fui diácono, hasta que fui diácono aprendí a valorar mi propio bautismo. ¿Y qué día te bautizaron?
A mí me bautizaron un primero de agosto de 1982 en el Santuario de Guadalupe en Guadalajara. Desde ese día naciste a la vida de Dios. Un padre llamado Gabriel, que ya en paz descansa. A la vida de Dios. ¿No? Padre, ¿qué día te bautizaron? El 16 de marzo de 1981 en la hermosa parroquia de San Miguel Arcángel. San Miguel primera Arcángel. Parroquia de nuestra arquidiócesis. Y ahí hiciste tu cantamisa. También. Chulas. Y mi ordenación. Y tu ordenación, ahí estuve yo. Sí. Hermoso. ¿Y el padre Jonathan? Me bautizó en el 24 de agosto del 84 en el Templo del Espíritu Santo, curiosamente. Fíjate qué importante es que nosotros mismos bautizados reconozcamos qué día fue el que le bautizaron, el día en que empezó a ser usted hijo de Dios. No la fecha de su nacimiento, no la fe. Bueno, sí, la fecha de su nacimiento en la vida divina, de Dios. La vida divina. ¿Cuándo fue? Importante, redícelo, ¿eh? ¿Y podemos hacer otra fiesta? Sí, ¿cómo no? Una fiesta el día de que nos bautizaron. Mucha gente utiliza, ¿verdad?, que ese día va a misa, dale gracias a Dios, porque es su cumpleaños divino. Sí, qué chido, sí, qué sí, chido. Sí, eso es la onda. Padre, el bautismo, sí, bautismo de deseo por el agua y el Espíritu Santo. Sí. Bautismo de deseo, padre. Híjole, Enrique, hablar de bautismo de deseo es dirigirnos a aquellas mamás tristes. Porque partió su pequeñito. Porque partió su pequeñito, padre. Sí. Me tocó una chavita, jovencita de ahí de mi parroquia, que su niña a los 6 meses, pues ella tuvo que partir a la casa del padre por alguna situación de enfermedad. Y dice, padre, es que yo deseaba bautizarla. Es que yo le esperaba que se mejorara para bautizarla. Y ahí está. Este deseo, esta intención de que la niña cuando saliera del hospital fuera de ella por medio del sacramento del bautismo, familia de Dios. Y también están aquellos, ¿sí?, que no reconociendo a Cristo porque no se les ha anunciado, desearon, ¿sí?, la vida de Dios. ¿Sí? Ahí está el bautismo de deseo en aquellos papás que por alguna situación de no nacimiento de su hijo, por algún descuido, por el aborto que se pudo haber venido involuntario y que deseaban cuando naciera el mismo niño fuera bautizado, no se pudo porque el niño se vino, porque se complicó. Ahí está, es un bautismo de deseo y también vale a los ojos de Dios. Claro que sí. Y si usted me lo permite y los padres me lo permiten, voy a hablarles yo del bautismo de sangre, pero volviendo, porque primero vamos a escuchar nuestros músicos de este momento que nos van a alegrar y vamos a un corte y regresamos a este su programa Compadres. Y sonreír
la gente bonita. ¿Cómo se la está pasando en su programa, compadres? ¿Bien? Claro que sí, yo sé que sí, porque todavía está ahí con nosotros acompañándonos. Estamos en su sección Diosidencias, los pequeños detalles de la vida donde nos encontramos con la presencia de Dios. ¿Sabía usted que el bautismo también es llamado el baño de regeneración? Porque a través de esta agua de purificación queda purificado todo nuestro ser. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, se lo ofrecemos a Dios. Porque le presentamos a Dios ese corazón con un pecado y nos lo devuelve un corazón purificado. Dejemos que esta gracia de regeneración actúe todos los días en nuestro ser. Vamos al otro lado del estudio con el Padre Enrique. Hablando nosotros del bautismo, unidos a Cristo por el bautismo, gracias a los méritos de Cristo, participamos de una triple dimensión. Participamos de Cristo, sacerdote, Cristo, profeta y Cristo, rey. ¿Y por qué lo participamos? Nosotros, como en esa triple dimensión, al unirnos a Cristo, participamos del sacerdocio de Cristo, en el cual Él, como se ha ofrecido en la cruz, también nosotros podemos ofrecernos. Participamos nosotros también del profetismo de Cristo, en la capacidad de anunciar nosotros como bautizados, de anunciar la palabra de Cristo, de anunciar a Cristo la justicia, pero también de denunciar la injusticia. Y participamos del reinado de Cristo gracias al bautismo, porque gracias al bautismo somos hijos del Rey, del Padre, Dios, que ha creado todo cuanto existe. Padre Jonathan. Se manifiesta esta monarquía a la manera de Cristo, sirviendo. En la medida que uno sirve, ejerce esa monarquía, porque el poder se manifiesta en el servicio. ¿Sí? Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Cuáles son los frutos del bautismo? También tenemos tenemos el fruto de la fe, la esperanza y la caridad. La fe, creemos en aquel Dios bueno, aquel que nos ha creado en el amor y nos espera en el amor. La esperanza, tenemos nuestros ojos, nuestra mirada, nuestros anhelos puestos en las manos de Dios. Esperamos en Él. Y la caridad, ¿qué nos mueve? Amar a ese Dios bueno y amar a mi hermano bautizado, me enseña a amar a todo aquel hombre de buena voluntad. Así es. Y por último, yo agrego para todas las personas que van a participar del sacramento del bautismo, siendo papás o siendo padrinos, que se preparen debidamente, que pongan todo su empeño, que vayan a pláticas para que sean catequizados a profundidad en este sacramento del bautismo. ¿Quién puede ser padrino o madrina de bautismo? Bueno, si es niña, debe de tener esa niña una madrina, una mujer. Puede ser acompañada por un varón también. Pueden ser o bien casados o bien solteros. Esto significa casados por la Iglesia Católica, los padrinos, o si no son entre ellos esposos, deben de ser bien solteros. Porque no se puede, mi hermano está en unión libre, va a ser con la hermana de la amiga, no sé qué. No, o bien casados o bien solteros. Y si es niño, si es varón, debe de tener un padrino. Y también puede ser un matrimonio quien sea padrino de este sacramento. Y dígase así también en adelante para los sacramentos de iniciación, bautismo, eucaristía y confirmación. Muy bien, pues queridos amigos y amigas de este su programa de Compadres de María Visión, vamos a despedirnos con el Rey de Reyes, con el Maestro. Vamos a entrar en este momento en contacto con Él. Vamos a entrar en su profundidad. Yo te invito para que te dejes abandonar en Él. Descánzate en Él. Coloca tus necesidades. Coloca todo lo que tú sientes, todo lo que tú quieres, todo lo que tú deseas en Jesucristo el Señor, el que te ha consagrado, el que te ha ungido el día de tu bautismo. Vamos a entrar en este momento de oración ya para concluir nuestro programa y te invitamos a ti que lo contemples, que estés con Él, que hagas oración, este canto en este momento en el que el Señor también quiere estar contigo, quiere estar en tu hogar. Haz lo que quieras conmigo.
lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. Gracias, Señor Jesús. Gracias por habernos elegido a través de tu bautismo. Gracias por habernos consagrado con el Santo Crisma. Te entregamos nuestro ser, te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestras vidas. Sigue siendo tú el Rey de nuestras vidas. Sigue siendo tú el Señor de señores en nuestros hogares. Bendito y alabado seas, Señor Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Sueño y todo lo que tengo a ti, Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti, Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti, Señor y Jesús. Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti, Señor y Jesús. Te entrego. Santísimo Sacramento, y con esta bella música, con esta entrega desde nuestros corazones, nosotros, sus sacerdotes, sus compadres, nos despedimos, pero antes les compartimos lo que Dios nos ha dado con mucho amor a todos ustedes. El Señor esté con ustedes y les bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Muchas gracias. Gracias. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima. Bien.